Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor los llene de bendiciones en esta mañana y todo lo demás que viene por el resto de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos agradecen al Dios de todo el universo que al estar aquí en su presencia? Amén. Creo que solo yo. Gracias, Padre amado, porque tu presencia nos inunda en todo tiempo, Padre. Te damos las gracias, Señor. Porque realmente, Padre amado, no tenemos más que darte. Tuyo es todo el gobierno, Señor. Toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, Señor. ¿Qué más podemos darte, Señor? Si tú eres el dueño de todo, Padre Santo. Te agradecemos, Padre amado, porque una vez más nos tienes en tu presencia, Señor. Aquí en tu casa, Padre amado. Porque tú has sido bueno. Porque tu misericordia ha sido buena para con nosotros, Señor. Te damos las gracias porque nos has guardado de tantas cosas, Padre amado. Te damos las gracias porque cumplimos un año más, Señor, de estar en tu presencia, de estar delante de ti, Señor, y poder, Señor, adorar tu nombre con libertad, Padre Santo. Sabemos que mucha gente no tiene esa libertad que nosotros tenemos, hermanos, y por eso yo estoy tan agradecido con mi Señor. Te damos gracias, Padre amado. Porque no nos has fallado, Señor. Porque todo este tiempo, Padre amado, nos has proveído con todo lo que hemos necesitado, Señor. Y hasta más, Padre amado. Te agradecemos, Señor, porque nos has mantenido saludables, Señor. Nos has mantenido, Señor, de pie. Y como dice tu palabra, Señor, tú eres quien levanta nuestras cabezas, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres dueño, tú eres rey, tú eres soberano, Señor, por sobre todas las cosas. Te damos la gloria, la honra, te damos la alabanza, Señor, porque fuimos creados para eso, Señor, para alabar tu santo nombre, Padre amado. Gracias, Padre Santo. Venimos a decirte, Señor, cuán hermoso eres tú, Jesús. Cuán hermoso es tu nombre, nombre sobre todo nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te agradecemos. Amén. ¿Están listos para alabar el nombre de Dios? Amén. Gloria a ti, Señor. Cantemos cuán hermoso, toda la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, es tu palabra, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, son tu poder, es tu cruz, la que me salvó. Me rescató un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria, yo te doy.
gloria a ti, Jesús. Por ese momento que tú estuviste en la cruz, tenemos salvación, Señor. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. ¡Viva Iglesia! ¡Y a su nombre! Siempre cantaré
tú eres mi todo. ¡Vamos! Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Dígalo, tú eres mi todo. Cantaré con todo. Vamos. Eso es, eleve su cántico al cielo. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Una vez más, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Señor, tú eres mi todo, tú eres el rey de todo, eres rey de reyes y señor de señores, amén. Nuestro corazón y nuestras palmas aplaudamos a nuestro Señor. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda mi adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en mar. Señor de señores, Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la en majestad, eres el camino y la verdad. Nadie jamás te podrá igualar, Jesús. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poder.
poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Es fiel y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Salude a su hermano en esta mañana. Bienvenidos todos. Qué bueno que usted está aquí para alabarle. Dios tiene poder. Amén. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? No hay nada imposible para Él. Si en algo Dios es experto, es en demostrar su poder, su fuerza en nuestra debilidad. Cuando nosotros somos débiles, Él muestra su poder y nos levanta. Amén. Daba vueltas alrededor del muro de Jericó, daba vueltas alrededor del muro de Jericó, daba vueltas alrededor del muro de Jericó, daba vueltas alrededor del muro de Jericó. Y como era el pueblo escogido del Señor, el muro se derrumbó. Como era el pueblo escogido del Señor, el muro se derrumbó. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder. Porque Dios tiene poder. Dígalo. Dios tiene poder. Porque Dios tiene poder. Si mi Dios tiene poder, Dios tiene el poder. En mi casa, en mi familia, Dios tiene el poder. Y con mis hijos, con mi matrimonio, Dios tiene el poder. Eso. En cada circunstancia, en cada circunstancia, Dios tiene el poder. En cada circunstancia, en cada circunstancia, Dios tiene poder. Daban vueltas alrededor del muro de Jericó. Daban vueltas alrededor. Eso es. Del muro de Jericó, daban vueltas alrededor del muro de Jericó. Israel daba vueltas alrededor del muro de Jericó. Y como era el pueblo escogido del Señor, el muro se derrumbó. Y como era el pueblo escogido del Señor, el muro se vino abajo. Porque Dios tiene poder, porque Dios tiene poder. Dios tiene poder. Porque Dios tiene poder, mi Dios tiene poder. Dios tiene poder.
en mi trabajo, en mis negocios. Tú tienes el poder en mi salud, en mis finanzas. Tú tienes el poder. Vamos, en cada circunstancia. Vueltas alrededor. Vamos, tome libertad. Israel daba vueltas alrededor del muro de Jericó. Daba vueltas alrededor del muro de Jericó. Daba vueltas alrededor del muro de Jericó. ¡Hey! Y como era el pueblo escogido del Señor, el muro se derrumbó. Y como era el pueblo escogido del Señor, el muro se derrumbó. Porque Dios tiene poder, porque Dios tiene poder. Dios tiene el poder. Si mi Dios tiene poder, mi Dios tiene poder. Dios tiene el poder. Porque Dios tiene poder, porque Dios tiene poder. Dios tiene el poder. Dios tiene poder, Dios tiene poder. Dios, vamos, tiene declárelo poder. En mi casa, en mi familia. Dios tiene el poder. Y con mis hijos, mi matrimonio. Dios tiene el poder. Y en cada circunstancia, en cada circunstancia. Dios tiene el poder. Y en cada circunstancia, en cada circunstancia. Dios tiene poder. El ejército de Dios preparándose está para tomar a nuestra Jericó. El ejército de Dios preparándose está para escuchar la orden del Señor. ¿Listos? Grita, dice el Señor, las murallas caerán y entra a conquistar lo que te dio. Grita, dice el Señor, las murallas caerán y entra a conquistar lo que te dio. Poderosas de nuestro Dios. ¡Vamos! Y gritaremos.
aleluya. Amén. Dios es poderoso, Él es grande. No hay nadie como nuestro Dios. Puede darle un grito de alegría al Rey de Reyes. Y lo mejor de todo es de que Él está aquí. Su presencia se es manifiesta cuando dos o tres se reúnen en su nombre. Esa es la promesa de Dios. Por lo tanto, Él está aquí. Su gracia está aquí. Su misericordia. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano, y esa es la señal de que su lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano, y esa es la señal de que su lluvia va a caer. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Eso es. Haz llover. Cumpliendo sus promesas, manda su lluvia fresca sobre mí. Yo veo a Dios venir, cumpliendo sus promesas, y manda su lluvia fresca sobre mí. A llover. Haz llover, abre las puertas del cielo. Haz llover, amado, derrama, derrama. Haz llover, abre las puertas del cielo. Sí, amado, haz llover. Sediento, venga a las aguas, acércate al río de Dios. Es un río que no te va a ahogar, te va a cubrir de su presencia. Vamos, iglesia, acércate, acércate, acércate. Él está aquí. Él no rechaza un corazón humilde. Él está con los brazos abiertos. Derrama de tu lluvia sobre tu pueblo. Derrama de tu lluvia sobre tu iglesia. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Haz llover. Eso es. Abre las puertas. Haz llover. Haz llover. Abre las
palabra dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vamos, iglesia, anhela esos tiempos. Queremos ser llenos de tu presencia, vacíanos de la carne, llénanos de ti, inúndanos, 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 Señor, inúndanos, 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 inúndanos. Te adoramos, Señor. Derrama tu lluvia. Derrámate. Glorifica tu nombre en medio de tu pueblo, Señor. Aquí estamos para adorarte, para exaltarte. Llena corazones secos. Aquí estamos. Oh, todo honor para ti, Señor Jesús. Aleluya. Eres grande. Eres grande, Señor. No hay nadie como tú. Señor, aquí estamos en esta hora, Padre. Porque tú nos has dado la vida, es que estamos aquí, Señor. Y nuestro propósito de existir es darte gloria, honra y alabanza. Oh, porque tuya es toda la adoración, Señor. Tuya es toda la gloria y el honor, Padre. Porque tú eres el creador de todas las cosas. Y solo tú eres digno. Y solo tú eres digno, Señor. Recibe hoy nuestra adoración. Recibe hoy nuestra actitud que traemos reverente a ti. Proclamando que tú eres nuestro Padre. Eres el que sustenta nuestras vidas. El que nos ha guardado desde antes de que naciéramos. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, 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 Señor. Dele gloria, dele honra al Señor un momento más. Dígale, Señor, te honro, te bendigo, te exalto. Te proclamo mi Rey, mi Señor, mi Dios. Tú eres todo para nosotros, Señor. Eres nuestra roca firme. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Sigue ministrando nuestros corazones a través de todo lo que vamos a estar haciendo, Señor. Por favor, Padre,
en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Le damos aplausos de agradecimiento a nuestro Dios en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Gracias al Señor. Gracias. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? De verdad está contento de estar en la casa de Dios. Sí. De verdad, así como de veritas. Sí. Aleluya. Es que no hay lugar más hermoso que estar acá en la presencia de Dios. Buscando su rostro, adorándole. Y sobre todo saber que Él está aquí. Que eso es lo más importante. Que el Señor está aquí con nosotros. Porque de nada serviría si el Señor no estuviera acá. Estuviéramos nada más cantándole al aire. Pero sabemos que Él vive y que Él está en medio nuestro. Aleluya. Vamos a orar para colectar las ofrendas, los diezmos en esta mañana. Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios. Hoy te pedimos, Señor, que tú bendigas cada uno de mis hermanos que da para tu obra y que bendigas a aquel también para que lo pueda hacer si no lo ha hecho. Te queremos decir, Señor, con actitud de agradecimiento y con contentamiento, gracias por el trabajo, por la salud, por todo lo que tú has provisto. Ahora multiplícalo a cada uno que miren tu poder y tu grandeza, como tú eres un Dios que recompensa en algo que damos material, pero así nos recompensas en tantas cosas espirituales, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden pasar nuestros hermanos colectando las ofrendas. No sé quién de los dos va a subir. Colectar las ofrendas por acá. Gracias. Aleluya. De verdad que el hecho de estar con vida y respirar ya es victoria, hermanos. Y el hecho de estar en la casa de Dios es otra victoria. Creo que el hermano Luisito al comenzar decía, creo que fue Miguel, el hecho de que estemos aquí en la casa de Dios, muchas personas no se han podido reunir, pero nosotros nos estamos reuniendo y dándole gloria, honra al Señor, ¿verdad? Que eso es lo importante, que tenemos un lugar donde podernos congregar. Esto es vida. Esto es vida, reunirnos, hermano, esto es vida, ¿verdad? El poder juntos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Así que queremos en esta mañana dar la bienvenida a todos, ¿verdad? Como siempre lo hacemos. Yo sé que hay personas que no han podido venir todavía, pero hay personas que ya poco a poco pues están regresando. Hay hermanos que salieron también del virus, ¿verdad? Gracias a Dios que ya tenemos aquí a Vivi, ¿verdad? Su hija, yo creo que allá están los hermanos hasta atrás también, ¿verdad? Mis hermanitos allá, Rodrigo y su familia, ¿verdad? Rodrigo, ¿verdad? Amén, allá están también que ya salieron del virus, que están por acá y, ¿verdad? Bienvenidos todos. Quisiera también, ¿verdad? Tenemos ahí, dice, bienvenida, hermanos, a Cristina y a Oreb Wences. ¿Dónde está mi hermana Cristina y su hijo? ¿Dónde? Aquí enfrente los tengo. Dios me los bendiga. Démosle aplausos de bienvenida. Amén. Es la primera vez que están regresando, ¿verdad? Después de la pandemia. Gloria a Dios. ¿Cómo ven la cosa? Está más o menos, ¿verdad? Está bueno. Aleluya. Gloria a Dios. No hay que temer, ¿verdad? Como dijo como dice que el quien dijo miedo, sido valiente soy. Dijo Chanoc. Cuidadito. Así que no hay que tenerle miedo a nada. Dios está con nosotros y hoy también vamos a colectar las ofrendas misioneras, ¿verdad? Que también la colectamos en todos los grupos porque es cada 15 días, entonces vamos a aportar también, hermanos, gracias por las ofrendas que ustedes han dado, de verdad han bendecido las ofrendas que hemos colectado para ayudar a otras personas, ¿verdad? Y ayudar a otros países que también ha llegado esa ofrenda. Gracias, Dios me lo bendiga. La hermana Eliana, esposa del hermano Junior, me escribió dándome las gracias por la ofrenda que se les había dado ese mismo domingo. Fue el domingo pasado que se colectó la ofrenda y ese mismo domingo mi hermano Víctor, mi hermana Cruz,
mi hermana Cruz, mi hermana Kenia, pero Cruz, ¿verdad? Hermana Cruz, fueron a visitarlos también y a darles la ofrenda. Así que están agradecidos y gracias por lo que usted aporta. Vamos a orar por las ofrendas misioneras. Padre, gracias porque una vez más, Señor, podemos ofrendar para las misiones y para nuestros hermanos que están llevando esa palabra a pesar de los conflictos, de los problemas que hay, ellos sigan llevando esa palabra. Bendícelos de una manera especial, Señor, que sepan utilizarla para tu gloria y tu honra. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden pasar nuestras hermanas también colectando estas ofrendas. Y seguimos clamando al Señor, ¿verdad? Por nuestros hermanos que y hermanas que están todavía bajo el virus. Yo creo que no sé quién todavía estará, pero ya, yo creo que ya la mayoría ya salió. Yo no sabía, honestamente, le soy sincero, hermano, no sabía de nuestros hermanos Donis, especialmente nuestro hermano Juan y nuestra hermana Gloria. Yo no sabía que ellos estaban pasando el virus. Toda la familia, todos ellos lo pasaron, la hermana Rosibel, ¿cómo se llama la otra? Jocelyn, sus esposos, todos cayeron. Y realmente le llamé, ¿verdad? Le dije, hermano, yo no sabía. Le digo, sí, hermano, me dice, es que a veces pues no decimos, ¿verdad? Pero me dice él, no, aquí estamos ya y ya estamos saliendo. Pero uno se preocupa porque no sabemos la condición de ellos, ¿verdad? Mi hermano Juan y de mi hermana Gloria, que son personas ya de avanzada edad y con complicaciones en sus vidas. Pero me dijeron, pastor, gracias a Dios, el Señor estuvo con nosotros y salimos adelante, ¿verdad? No sé cómo sigue Eduardo. Eduardo es el esposo de Jocelyn. Él sí todavía, no sé si está en el hospital todavía con oxígeno realmente. ¿Perdón? ¿Verdad que todavía está? Ya había salido y parece ser que volvió otra vez a entrar. Pero gracias a Dios, Dios sigue obrando también como mi hermana Julita, mi hermano Maco. ¿Verdad que también ya, gracias a Dios? Como le digo, a algunas personas se les complica un poquito más que a otras. Entonces, pero tenemos que seguir orando y confiando en Dios de que nuestro Dios es poderoso y siempre nos va a ayudar en toda circunstancia. Amén. El día de hoy, pues, tenemos la mesa del Señor. Usted sabe que cada primer domingo de mes la colectamos, pero como tenemos cuatro grupos, entonces tenemos que hacer dos veces la mesa del Señor. El domingo pasado, que fue el primer domingo del mes, pues ya hubo la mesa del Señor y también el día de hoy queremos que usted también participe de lo que es la mesa del Señor, ¿verdad? Y pues la palabra del Señor nos manda, ¿verdad? Nos dice en Primera de Corintios, capítulo número 11, verso 23, que nosotros tenemos que hacer esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo. Ahí en esa noche, si no me equivoco, fue cuando el Señor Dios Jesús dijo que Él iba a hacer un pacto, un nuevo pacto. Y el nuevo pacto está en su sangre, que su sangre nos redime y nos perdona todo pecado. Preciosa sangre que nos ha redimido, porque la salvación es a través de fe, es de creer en fe. Hermano, Dios se alegra cuando usted y yo tenemos fe, pero se entristece cuando no la tenemos. ¿Me escuchó, hermano? Dios se alegra cuando nosotros tenemos fe. Él se alegra porque Él sabe que nosotros entonces estamos confiando en Él y seguros en Él. Y lo que nos ha mantenido hasta este día y nos seguirá manteniendo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que nos va a mantener, dice, es la fe en el Señor Jesucristo. Si usted y yo no tuviéramos esa fe, muchos de nosotros ya hubiéramos claudicado. Muchos de nosotros tal vez nos hubiéramos apartado de Dios. Muchos de nosotros probablemente ya no estuviéramos. Pero la fe en Cristo Jesús nos ha mantenido firmes. Gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y la Escritura dice, el apóstol Pablo dice, que nos examinemos cada uno. Una introspección, donde usted va a examinar su corazón. Y estos son tiempos, hermano, donde la iglesia tiene que estar cerca, más cerca del Señor, como lo vimos antes.
Hoy es muy importante mantener esa comunión con el Señor. Y usted sabe, los que han pasado momentos difíciles y están pasando, saben que la comunión con Dios es muy importante. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que usted comience a orar. Y que le pida a su Padre que nos limpie, que le perdone si ha cometido usted una falta o algo. Pero que usted hoy diga: Señor, yo ya no quiero seguir en la condición como he estado. Yo quiero entregar mi corazón de lleno a ti, Señor. Perdónanos nuestros pecados, nuestras faltas. Por eso Jesús, en la oración que enseñó como un bosquejo, era: y perdona nuestras faltas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, Señor, porque hoy queremos tomar de esta mesa tuya que dejaste, de este vino, de este jugo de uva, de este pan que simbolizan tu cuerpo y tu sangre, sabiendo que trae bendición para nosotros, que trae comunión con el uno, con el otro, pero contigo. Limpia tu iglesia, límpianos, Señor. Que hoy estemos conscientes de lo importante de rendir nuestro corazón a ti. Por favor, Dios mío, bendice las generaciones que han de venir, Padre, en el nombre de Cristo. Y que hoy haya comunión con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Pueden pasar, hermanos, conectando a la ofrenda. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Queremos darte las gracias por el sacrificio que hiciste por el mundo de dar a tu Hijo Jesucristo para venir a morir y para dar vida al que quiere tener esa vida. Y nosotros sí la queremos, la hemos recibido ya.
y te agradecemos ese sacrificio que hiciste por nosotros. Y en esta mañana lo recordamos con muchas acciones de gracias. Y hoy tu pueblo estamos reunidos aquí para recordar ese día, Padre. Ese día especial. Pero también, Señor, queremos recordarnos de que no te quedaste en una tumba, sino que resucitaste y estás con nosotros. Gracias porque nos has dado esa vida y esa vida nos mantiene en ti. Gracias por tu cuerpo y tu sangre. Hoy queremos participar del pan, en un símbolo de tu cuerpo que fue herido, golpeado, lacerado por nuestros pecados y por nuestras enfermedades que tú ya llevaste en la cruz del Calvario. Yo presento hoy este pan a tu amada iglesia para que se recuerden tu amor grande para con cada uno de nosotros y de ese sacrificio perfecto que aún sigue para aquel que te quiera recibir. Gracias, Señor Jesús. Participe del pan, hermano. Señor, gracias por la sangre derramada en la cruz. Gracias por esa sangre que nos ha perdonado y nos sigue perdonando nuestros pecados. Hoy la quiero presentar delante de tu pueblo, Señor, para que cada uno de nosotros hoy nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, sinceramente sabiendo que tú estás allí. Participe de la copa, hermano, en el nombre de Jesús. Sangre, hay poder en la sangre que fluyó por amor, hay poder en la sangre que él derramó. Gracias, Señor. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y su cuerpo ha llevado todas nuestras enfermedades. Dele aplauso de agradecimiento al Señor por ello. Gloria a Dios. Gracias, hermanos de alabanza, por estar con nosotros. Tome su lugar y una vez más, bienvenidos todos a la casa del Señor. Aparte de mi hermana Cristina y de su hijo, ¿alguien más está aquí en la iglesia por primera vez o después de la pandemia? Por favor, levante su manita. Si usted está por primera vez visitándonos, no hay visitas el día de hoy. Ok, muy bien. Y ahí todos somos de casa, ¿verdad? Mire, hermano, creo que el domingo pasado alguien perdió esta cadena, pero no sé si es de usted, pero o tal vez fue antes que la encontraron.
Así que por favor, mírese, chequéese su cuello. Ahí todos va a tocarse su cuello. Ay, ay, ay. Aleluya. Ay, no tengo, es mía, va. Bueno, aquí está esta cadena. Si no, la vamos a anunciar para el próximo domingo. Si no es, o en la tarde también lo vamos a estar anunciando con los hermanos que vienen. Sino el próximo domingo vamos a ver de quién va a ser. Si usted mira en la pantalla, usted va a ver que ese es el lema de este año. Es esperando su regreso en fe. Y el texto que utilizamos es San Juan capítulo 14 y verso 3. Así que ese es lo que vamos a estar en este año enfatizando. Algunas prédicas ya lo hemos enfatizado, pero guárdelo aquí en su mente, en su corazón, ¿verdad? Esperando su regreso en fe. Porque en fe tenemos que tener todas las cosas. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso le decía que Dios se alegra cuando tenemos fe, porque Él sabe que entonces le estamos agradando y queremos agradarle. Si usted alguna vez le ha dicho al Señor, yo se lo he dicho, Señor, yo quiero agradarte. ¿Cuánto le han dicho al Señor que le quieren agradar? Creo que la respuesta es mantén tu fe. Entonces así vas a agradar al Señor, en medio de cualquier circunstancia, manteniendo la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Así que, bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. No creo que haya algún otro anuncio, alguna otra cosa, ¿verdad? Nada más sigamos orando por nuestros hermanos, ¿verdad? Que yo creo que, como le digo, ya no hay personas que han entrado esta semana, que yo sepa, con lo que es el COVID-19. Creo que ya han salido bastante nuestros hermanos de esto. Gracias al Señor. El Señor... Al estudiar el tema me dio cuando no entendemos lo que Dios hace. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que no entienden lo que Dios hace. Amén. ¿Verdad? Soy yo el único aquí que le ha pasado eso. Que a veces suceden cosas que no entendemos. ¿Verdad? Entonces, abra su Biblia conmigo en Job capítulo 1. Y... Quiero hablarles el día de hoy. Voy a enfatizar mucho Job y el libro de Habacuc, porque la mayoría de nosotros, digo la mayoría porque tal vez algunos no, conocemos la historia de Job. Y hoy nos podemos tal vez identificar algunos la vida de Job, lo que Job pasó, los momentos que él pasó. Job parece ser que es el libro de la Biblia el más antiguo que hay. Es uno de los primer libros, el más antiguo que hay, Job. Y Job experimentó tan grandes cosas en su vida que si él estuviera aquí hoy parado, se reiría de lo que a nosotros nos está pasando. Porque lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido, hermano, en estos tiempos, ha causado mucho estrés para muchas personas. Mucha desconfianza en muchas cosas. Y tenemos nosotros como hijos de Dios saber en qué estamos parados. Porque hoy las noticias están corriendo muchas. Mucha gente está desesperada por lo que está sucediendo. Pero nosotros tenemos que saber que hay un Dios que está en totalidad en control. Que esto que está sucediendo, a Dios no lo tiene nervioso. ¿Sabe qué? Él tiene ya un plan. Y Él sabe cómo va a terminar esto. Lo que pasa es que nosotros no sabemos ese plan todavía del todo. Y es entonces donde nosotros vacilamos y flaqueamos y dudamos y pensamos en muchas cosas. Entonces, hoy en la mañana... quiero hablar del proceso, y puse entre comillas, ¿ok? El proceso injusto de Dios para la vida de Lot. Podemos verlo que el proceso de Lot fue un proceso injusto. ¿Qué dije? Lot, perdón, de Job, gracias. ¿Por una letra? No, dos letras. Lot, Job, no son muchas. Job. El proceso de él, podemos decir que fue injusto. Así, vamos a ver que así tal vez lo miraba Job. Y usted dirá, no fue injusto. Ahora,
Si a usted le pasara lo que a Job le pasó, ¿usted qué diría? ¿Que lo que le está pasando es justo o injusto? Seamos honestos. Si usted perdió un familiar, usted le va a decir a Dios, ¿por qué? Eso no es justo. Se nos sale esa palabra. Ahora, ¿es pecado decir eso? Cuando nosotros no entendemos lo que otra persona ha pasado, es difícil decir que Dios es injusto. Pero si mañana te quitan el trabajo, ¿aló? Si mañana cuando llegues a tu compañía y te digan, no tienes más trabajo aquí, no te necesitamos más, ¿qué dirías tú? Hable conmigo, por favor, dígame algo. Diría usted, ¡aleluya, Señor! ¡Gracias, Padre! ¿Cuántos honestamente dirían eso? Si a usted le quitaran el trabajo mañana, usted diría, ¿por qué? ¡Qué injusticia! ¿Por qué, Dios? Tengo que pagar acá. Usted comienza a ver todo lo que tiene que pagar. Ahorita no se preocupa de sus pagos, es más, hasta está gastando de más. Pero cuando le quitan el trabajo, usted comienza a decir, tengo que pagar la renta, el gas, la comida del perro, la del gato, la de la tortuga, la del pájaro, el pescado. Ahí se acuerda de toda la deuda que tiene. Y se aflige y se afloja, dijo un hermano. Y entonces comienza su corazón a impacientarse y entonces comienza la lucha, comienza la duda, comienzan las preguntas, comienza ya la depresión porque no consigue trabajo. Ahí es donde usted va a entender un poco la vida de Job. O vamos a entender un poco la vida de Job. Probablemente hay cosas que nos pasaron, que no las vamos a entender, que no las entendemos. Tal vez hay cosas que estamos pasando que no las entendemos. Y van a haber cosas que vamos a pasar que no las vamos a entender. Si no es que realmente usted y yo tenemos una entrega total, una comunión total con Dios, muchos van a pasar esto sin entenderlo y les va a costar y van a hablar y van a decir un montón de cosas. Que le voy a contar algo, se les va a permitir, porque muchas veces usted y yo nos hemos quejado de cosas y Dios no ha actuado, Dios se queda callado. Vamos a ver la Biblia. No me mire así porque me pone nervioso. ¡Ah! Job capítulo 1. Miremos aquí en Job. Vamos rapidito. Job capítulo 1, verso 14. Vamos a leer varios textos el día de hoy. Vino un mensajero a Job y le dijo. Job era el hombre más rico en ese entonces. Le contó este personaje que vino. Mira, Job le dijo. Los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos. Y los sabeos atacaron y se las llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para decírtelo o para contártelo. Bueno, bueyes y asnos desaparecieron, esos ganados, porque los sabeos eran unos, era de donde venía la reina de Saba. Era, dice la, algunas versiones, algunos diccionarios, que los sabios eran gigantes, eran gente de altura muy grande. Y pues llegaron donde estaba Job, mire desde cuándo, y se llevaron los bueyes y las asnas y mataron, oiga, mataron a los criados. Eso es importante. Los criados son figura de los ministros. Verso 16 dice, mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas. Y a los criados y los consumió, o sea, murieron también. Solo escapé yo para contártelo. Verso 17, mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron tres cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo escapé yo para contártelo. Cuarta cosa. Verso 18, mientras estaba este hablando vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano mayor y aquí un gran viento del otro lado del desierto los azotó,
desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. ¿A quién le gustaría escuchar esas noticias? Una tras otra. Una tras otra. Fue casi en el mismo día. Cuatro cosas. Se llevaron sus camellos porque atacaron los bueyes, las asnas, atacaron los abeos, mataron sus criados, sus ovejas. Fuego cayó del cielo, imagínense. Y luego un gran viento botó la casa donde estaban y los, imagino que los aplastó. Y todos murieron. Le pregunto, ¿cómo cree usted que estaba el corazón de Job? Si usted hubiera sido el que hubiera oído estas noticias, ¿qué hubiera hecho? Esa es la pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted si usted le hubiera pasado todo esto? ¿Cuántos hijos tenía Job? 10 o 7, ya ni me acuerdo. Creo que eran 7. Pues Dios le dijo como 10. Eran bastantes. Y en ese mismo día él escucha todo esto que le pasó. Ahora, tengamos bien en cuenta que todo esto que le sucedió a Job no vino de parte de Dios. Vino de parte de Satanás. Lo que sucedió aquí es que Dios permitió y le dio permiso a Satanás que hiciera todo esto, pero Dios no trajo esta destrucción sobre Job. Fue Satanás el que trajo esa destrucción. Entonces, número uno, cuando nos pase algo, no crea usted que es Dios el que lo trajo, no. Es el enemigo, pero que Dios está allí. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuál hubiera sido su reacción de usted? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera apartado de los caminos de Dios? No sé, solo piense. Pero miremos cuál fue la reacción de Job. Verso 20, vamos al verso 20. Porque él escuchó todo esto. Y cuando él escuchó una tras otra, miren lo que contestó Job. Esta fue la reacción de Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. ¿Quién hubiera hecho de nosotros eso? Mas dijo en el verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 22 dice, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Pero ahora la pregunta es, si a usted le hubiera pasado, ¿cómo hubiera reaccionado? ¿Usted hubiera tomado la misma actitud de Job? Yo le aseguro que estoy el 98% de que hubiéramos nosotros tomado otra actitud. En los tiempos que estamos viviendo un montón de cosas que no nos podemos explicar qué está pasando. Y hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas de lo que está sucediendo. Y a veces Dios está callado. Y porque Dios está callado no quiere decir que a Dios no le importe. Muchas de las cosas que nos pasan, y a veces le hemos clamado a Dios y Dios como que no actúa. Pero no es que Dios no actúa, no es que Dios no esté interesado en tu situación, es que Él sabe cuándo va a hacer las cosas. Ahora, aquí esta era una gran escena porque Job comenzó a padecer todo esto. Bueno, como Satanás vio entonces que Job no culpó a Dios, entonces subió otra vez con Dios y le dijo, mira, permita que yo toque el cuerpo de Job, vamos a ver si no te maldice en la cara. Y Dios le dijo, vea, hazlo. Y vea lo que dice el verso 7 del capítulo 2 de Job. Job 2:7 dice, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas. No se quedó tranquilo ahí el enemigo, sino que haberle quitado su familia, todas sus pertenencias, sino que ahora está atacando su cuerpo físico y le manda unas llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él dijo, ¿cómo hablas? ¿Cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Y mire lo que dice, en todo esto, ¿qué?
Job no pecó con sus labios. ¿Cuántos hubiéramos maldecido a Dios o dicho un montón de cosas cuando nos pasó esto? No, mas Job se mantuvo. Job decía, no vamos a aceptar las cosas malas también, o solo nos gustan las cosas buenas. Y es una gran verdad. Cuando estamos llenos de dinero, cuando tenemos salud, cuando todo nos va bien, estamos contentos y le decimos gracias. Pero cuando nos viene una enfermedad, le decimos gracias a Dios. Pero cuando nos pasa un accidente o una desgracia o perdemos un familiar, le damos gracias a Dios. ¿O cuál es nuestra actitud? Dice usted, Dios, si usted perdiera un hijo, usted le diría, Dios quitó, sea el nombre del Señor alabado. No, yo le aseguro que digamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y usted cree que Dios se va a enojar cuando usted le diga por qué? No. Esas son las cosas que no entendemos lo que Dios está haciendo. Y todo esto que Dios está haciendo, Job no sabe. Job no sabe que Satanás ya ha ido a hablar con Dios y que Dios le ha dado permiso. Job no sabe nada de eso. ¿Qué cosas usted y yo no sabremos que se hacen ahí arriba? Que hay un plan. Vamos a ver, hasta aquí Job está tranquilo, más o menos voy a decir, no ha pecado. Pero luego sus amigos que él tenía, ¿cuántos amigos tenía Job? Eran tres, ¿verdad? Sus mejores amigos se enteraron de que él estaba en esta situación y lo fueron a animar. Ellos iban con el deseo de ir a animarlo, de ir a levantar su espíritu, y viajaron de donde ellos estaban y llegaron donde estaba Job. Y dice que los amigos de Job, cuando Job se sentó en ceniza, hermano, y estaba pues triste, y no sé cuánto tiempo había pasado. Ya estaba con la enfermedad, con las llagas, estaba sentado en un lugar y sus amigos de lejos lo vieron, y dice la Biblia que cuando se fueron acercando no lo reconocieron. ¿Cómo había estado la condición de cómo estaba la condición de Job para que sus amigos no lo reconocieran? Yo he visto gente sana y he visto un proceso de enfermedad en sus cuerpos. ¿Cómo se va deteriorando el cuerpo? Se van acabando y acabando. Especialmente yo vi a una persona que le dio una enfermedad que lo fue acabando y acabando y acabando, que era como un esqueleto, hermano, irreconocible. Cuando ellos llegaron, no reconocieron a Job, de la apariencia tan demacrada que estaba la situación. Entonces dice que cuando vieron esa situación, levantaron sus voces, sus amigos, y comenzaron a llorar. Dice que rasgaron sus mantos, esparcieron polvo hacia el cielo, hacia arriba de sus cabezas. Es una muestra de dolor profundo. Se sentaron en el suelo con Job 7 días y 7 noches con él. Pero lo tremendo es que ninguno habló palabra, porque no sabían qué decir cuando vieron a su mejor amigo en la condición que estaba, en todo lo que le había pasado, y Job callado, y ellos solo lo miraban por 7 días y 7 noches, solo viéndose. ¿No le parece a usted eso tremendo, hermano? Hasta que alguno se animó a hablar y comenzó a hablarle. Y en ese punto, hermano, Job no sabía qué decir tampoco. Pero cuando comenzaron a hablar sus amigos, entonces vemos en el capítulo 3 de Job, verso 1, que entonces Job comienza con su lamento y con su molestia. Ya le caló. Cuando él vio que sus amigos lo miraban con tanta, ¿cómo decirle? Lástima, gracias, con tanta lástima. Él dijo, la cosa está seria, ¿verdad? Y Job decía, ¿por qué Dios no me habla?
qué Dios me quitó mis hijos? ¿Por qué Dios me quitó mis ganados, los criados? ¿Por qué Dios hizo todo eso? ¿Y por qué mi mujer está en contra de mí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me vino esta llaga? Entonces Job comienza a sacar ya, porque era mucho. Capítulo 3 y verso 1. Después abrió Job su boca y oiga lo que sucedió. Aquel Job que no había pecado, aquel Job que todo le estaba dando la gloria a Dios, ahora dice: maldigo el día en que nací. Wow. Maldijo el día de su nacimiento. Y Job dijo: perezca el día en que yo nací. Y la noche que dijo: varón ha sido concebido. ¿Se está dando cuenta de la reacción de Job ya? Ya le caló. Porque no había respuesta. Porque todo estaba en su contra. Porque él decía: Señor, pero sí, ¿por qué me ha venido? Y mientras él decía ¿por qué?, más desgracia les venía. Capítulo, verso 11. Mire lo que dice. 3:11 de Job. ¿Por qué no morí yo al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Wow, él había considerado la muerte. Con la enfermedad y con todo lo que le había pasado, él ya estaba diciendo: mátame, Señor. Y comienza a maldecir el día que nace. Dice: ¿por qué no nací como un abortivo? ¿Por qué no morí antes de nacer? Hermano, esto es serio. Hoy hay gente que está hablando un montón de cosas sin saber lo que Dios está haciendo. Vamos a Job capítulo 7 y verso 4. Porque, hermano, comenzó el proceso en la vida de Job, que dice que cuando me acuesto digo: hermano, ¿cuántos de ustedes se han enfermado alguna vez? ¿Verdad que cuando uno se va a dormir, dice uno, cuando uno tiene un dolor, dice: ay, me voy a acostar a ver si se me pasa el dolor? ¿Cuántos han dicho eso? Voy a descansar para que se me vaya esta angustia. Me voy a dormir mejor para olvidarme de esto. Job lo hacía, hermanos. Mire lo que dice acá: cuando me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche sigue, dice, y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. ¿Cuántos hemos pasado la noche pensando en lo que está pasando? O en lo que nos está pasando. O cuando nos está pasando algo, usted no puede dormir. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, ayúdenme por favor, de verdad, no han dormido cuando tienen preocupaciones? Por lo menos hay 5. Creo que hay más allá en las redes sociales que ustedes aquí. No se duerme. Quiere uno dormirse y el pensamiento está allí. Ora uno, sale de la oración, va a la cama y el pensamiento está allí. El recuerdo esto y lo otro y las preguntas que no son respondidas. Y noches pasando. Job lo vivía. Yo me acuesto y digo: ya quiero que amanezca, pero sigue la noche y estoy dando vueltas hasta el amanecer. Verso 5 dice: mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra. Mi piel se endurece y supura. Mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a ser fin sin esperanza. Vaya conmigo a Job 7:11. Ahí está el lamento de Job. Escuche, pocos versos que saqué, porque hay muchos, pero eran demasiados. Job 7:11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. ¿Sabe qué dijo aquí? Son cuentos. Dijo: yo voy a comenzar a hablar y yo voy a comenzar a decir cosas. Porque él estaba guardando su integridad. Al principio, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor, bendito, aleluya.
No vamos a recibir el bien con el mal. Amén, gloria a Dios. Y no pecó. Pero cuando la cosa se comenzó a poner, como decimos nosotros, color de hormiga, ya su cuerpo, su mente y su espíritu comenzó a tambalear. Y entonces dijo: por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guardia? Aquí estaba alegando con Dios. Si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Mi alma, pues, escoge la asfixia, la muerte en lugar de mis dolores. ¿Qué está diciendo Job aquí? Mátame. Prefiero morir asfixiado, mátame, en vez de estar con estos dolores todos los días. ¿Qué tienes conmigo, Dios? ¿Me estás tratando de esta manera, como un monstruo marino? Wow. Digo, mi cama me va a consolar, pero no. Entonces me das sueños, me aterrorizas con... Hermano, ¿cuántos de ustedes han tenido sueños feos? Qué feo cuando uno tiene un sueño feo, ¿verdad? Se despierta todo asustado. Job quería descansar y le venían sueños y le venían visiones feas. Era ataque del enemigo. Por eso le dije, si Job estuviera parado aquí, se reiría de lo que a usted y a mí nos está pasando. Pero nos entendería los temores, las preguntas que tenemos. Versículo 20, vamos, Job 7:20. Sigue Job reclamando, porque aquí está sacando su alma. Como hay gente que dice, le voy a abrir mi corazón. Cuando dice le voy a abrir mi corazón, porque ya sabe uno que le van a dejar ir todo el chorro de... Le voy a abrir mi corazón, ¿verdad? Aquí ya el corazón de Job ya estaba. ¿He pecado? Mírelo, está en signo de interrogación. Le pregunta a Dios, ¿he pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? Ay, hermano, ¿quién le hablaría hacia Dios? ¿Quién le hablaría hacia Dios? Job le estaba hablando así. ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo. Y tú me buscarás, pero ya no existiré. O sea, le está diciendo, me voy a morir. Me voy a ir a la tumba. Y ahí ya no te voy a contestar. Y ahí ya no voy a hacer nada. Esta situación estaba tremenda en la vida de Job. Todo lo que había pasado. Ahorita hay muchas preguntas de mucha gente en el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Y sabe cómo está Dios? Dígale a su vecino, callado. Dígale a su vecino, callado. Dios está callado. Pero Dios está temblando de miedo. No. Ay, Dios está comiendo las uñas. No. Dios está callado. Observando. No crea usted que Dios no está viendo su dolor. No crea usted que Dios no sabe lo que a usted le está pasando. Él está más consciente que usted mismo de lo que le está pasando a usted. Pero Dios dice, espera. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Espera. Sus amigos comenzaron a recriminarlo. Comenzaron a decirle, tú eres un pecador. No te hubiera venido todo esto si tú no le hubieras fallado a Dios. Y ya no aguantó. Verso Job 19:1. Entonces respondió Job y dijo, ¿hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras?
todo lo que le estaba pasando, más ahora sus amigos comienzan a darle hasta por debajo de la lengua. ¿Hasta cuándo me van a aplastar con sus palabras? Estas 10 veces me habéis insultado. ¿No os da vergüenza perjudicarme? Aunque en verdad yo haya errado, mi error queda conmigo. Si en verdad os jactáis contra mí y comprobáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo grito, ¡violencia! Pero no obtengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar, y ha puesto tinieblas en mis sendas. Me ha despojado de mi honor y ha quitado la corona de mi cabeza. Me destruye por todos lados y perezco, y como un árbol ha arrancado mi esperanza. También ha encendido su ira contra mí y me ha considerado su enemigo. Mire cómo miraba a Job Dios. También ha encendido, verso 12, se concentran aún a sus ejércitos, preparan su camino de asalto contra mí y alrededor de mi tienda acampan. Él ha alejado de mí a mis hermanos. ¡Wow! Y mis conocidos están apartados completamente de mí. Mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Extranjero soy a sus ojos. Llamo a mi siervo y no me responde. Con mi propia boca tengo que rogarle. Mi alimento es odioso a mi mujer. Mi aliento. Oh, ¿cómo te apesta? Le decía. Oiga eso. Es verdad, esto es, mi aliento es odioso a mi mujer. Hermano, estaba lleno de llagas, pudriéndose. Soy repugnante a mis propios hermanos. Hasta los niños me desprecian. Me levanto y hablan contra mí. Todos mis compañeros me aborrecen. Y los que amo se han vuelto contra mí. Mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne. Y solo he escapado con la piel de mis dientes. Tened piedad de mí, vosotros mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me persigues como Dios lo hace y no os saciáis ya de mi carne? Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un libro, si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Y aquí dice algo tremendo. Yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún en mi carne veré a Dios. El cual yo mismo contemplaré. A quien mis ojos verán. Y no los de otro. Aquí Job comenzó a ver la gloria de Dios. Después de todo el proceso. Estamos pasando cosas bien difíciles, iglesia. Y vamos a pasar cosas más difíciles, probablemente. Si no estamos agarrados de Dios, vamos a ser como Job. O peor que Job. Job comenzó a sacar todo lo que tenía. ¿Y sabe qué? Dios no castigó a Job por lo que dijo. Porque Dios sabía que lo que estaba pasando Job era cosa seria. Y no crea usted que Dios estaba contento. Dios estaba callado. Pero Dios estaba dolido por lo que le estaba pasando a su hijo. Dios sabe lo que la iglesia estamos pasando. Y Dios está callado. Y Dios está dolido por lo que la iglesia está pasando. Pero tengo noticias. Él va a actuar. Él va a actuar. A su tiempo. Ahí estaba Job. Todos lo habían abandonado. Hermano, ¿lo leyó conmigo? Todos lo dejaron. Hasta él pensaba que Dios era su enemigo. Hermano, ya para decir que Dios es mi enemigo, yo ya estoy fundido así, hermano. Yo no tengo esperanza. Vaya, pues que no me quieran mis hijos ni mi esposa que tanto amo y le doy la bienvenida. Disculpa que ni te había presentado, que se vea la emoción.
que vino con bien, gracias a Dios. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni ¿qué puedo hacer? No me quieren, me abandonan. Pero que me abandone Dios. Que yo comience a pensar es que Dios es mi enemigo, que tienes conmigo. Cristo en la cruz del Calvario dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo esto lo sabe Dios. Dios está ahí, Dios está aquí en este momento. Y Dios sabe lo que estás pasando. Y aunque Él esté callado, eso no quiere decir que Él no esté en el control, hermano. Porque si algo le dijo el Señor a Satanás fue: haz lo que quieras con Job, pero no le toques su alma. Nos pueden pasar muchas cosas, pero nuestra alma ya está apartada para Dios, hermano. Pero en el momento en que estamos pasando, cuando nuestro cuerpo lo está recibiendo, cuando nuestra vida no entiende, estamos en dolor, estamos en sufrimiento. Pero luego viene la restauración de Job. Después de que Job saca todo esto, él dice: yo sé que mi Redentor vive. Todavía tenía esa esperanza. Pero si nos vamos a capítulo 42, vemos totalmente la restauración de Job. Porque Dios entonces, cuando ve que Job está desesperado, cuando Job ve que él piensa que Dios es su enemigo, entonces, y cuando Job comienza a decir que él era bueno y que aquí, entonces Dios dice: ahora voy a hablar contigo. Y entonces Dios comienza a hablar con Job y lo lleva a un lugar y le comienza a decir: Job, te voy a explicar las cosas. Dime dónde estabas tú cuando yo estaba así. Y comenzó a hablar con él. Y Job dijo: wow. Y Dios le comenzó a explicar paso por paso lo que estaba sucediendo. Y por eso en el capítulo 42 de Job, verso 1 al 6, y a Job, con ese conocimiento, después de todo lo que había pasado, dice: entonces Job respondió al Señor y dijo, entonces ya le respondió Job al Señor de esta manera: Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Míreme aquí. ¿Sabe usted cuántas personas en este tiempo están diciendo: Dios no existe, Dios no puede hacer eso? ¿Sabe usted cuánta gente está hablando? ¿Sabe cuánta gente está diciendo: a ver, ¿dónde está Dios? ¿Sabe usted cuántos profetas profetizaron de lo que está pasando ahorita? ¿Sabe usted cuántos profetas dijeron de que iban a ver pasar estas cosas y cosas muy, y no están pasando lo que supuestamente se dijo? Y mucha gente está trabada. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Primero, no tenemos que poner nosotros nuestra confianza en hombres, en Dios. Y si Dios está callado y va a actuar, Él sabe cuándo. Me llamó la atención que Job después le dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Como quien dice que Job le había dicho en su corazón: tú no puedes hacer esto, tú no puedes restaurarme, tú no puedes devolver mi familia, tú no puedes volverme mi salud, tú no puedes, Dios, tú no puedes llevar esto. Y ahora después dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Escuchó eso, hermano? Ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Los planes del Señor, Dios los estorba y los quita. Pero los planes de Dios, no hay quien los quite. Y los planes de Dios para la iglesia, para nosotros, son planes buenos. Y aunque el diablo haga lo que quiera hacer, los planes de Dios se cumplirán. ¿Sí me está entendiendo el día de hoy? Pero es que cuando uno está en ese momento es cuando se duda y cuando no cree. Por eso le digo, tenemos que llegar a un conocer de Dios para que cuando nos vengan esos momentos, solo decir: Dios, confío en ti, que todo lo que está sucediendo, lo que voy a vivir, ya está escrito en tu plan, y tu plan para mí es bueno. Solo permite que mi fe no decaiga. Y entonces sigue diciendo Job: ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Ahí está. ¿Quién es este? Dice,
que oculta el consejo sin entendimiento. O sea, no entendemos porque Dios oculta el consejo y la gente no lo entiende. Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Claro, él decía las cosas que no entendía, no las comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía, claro. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, dice. Pero ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Ya después que él había entendido todo el proceso y se lo habían explicado, él dijo: Señor, vamos a hablar en buen español, ¿ok? Señor, qué mala onda fui contigo. Todo lo que dije de ti, todo lo que hablé, todo lo que salió de mi corazón, desconfié de ti, hice caer a otros, te fallé, Señor. Eso es lo que está diciendo Job aquí. Hablaba tontamente porque no sabía todo lo que tú ya sabes. ¿Y sabe qué? Dios nunca acusó a Job de sus críticas. ¿Cuántos de ustedes tienen preguntas que le tienen que hacer a Dios? Pregúntele. ¿Usted cree que Dios se va a enojar cuando usted le pregunta algo? ¿Usted cree que Dios se va a enojar cuando usted le cuestiona algo a él? No. Mira, Job, ¿por qué le decía? ¿Por qué me tratas así? Y Job no, y Dios no mandó un rayo, cállate, no digas nada, ¡pah! Cállate, no. No. Dios deja que hablemos. Dios deja que saquemos. Porque Dios sabe que al decir muchas veces eso trae una. ¿Sí me explico, hermanos? Como cuando uno llora. ¿Has llorado tú delante del Señor cuando estás en angustia? ¿Has llegado a un lugar donde ya no aguantas y ya no sabes qué decir y nada más te tiras a llorar y a llorar y a llorar y a llorar? ¿Y tú crees que Dios está enojado porque estás llorando? No, Él está, te estás desahogando. Dale duro, yo te apoyo, dice Dios. Chale duro, mijo. Saca todo eso. Tienes hasta cierta razón porque te está yendo mal. Pero luego me vas a agradecer y vas a brincar como becerro de lo que yo voy a hacer y de lo que estoy haciendo. Vas a entenderlo, te vas a gozar y después vas a olvidar todo lo que pasó porque me vas a dar gloria y honra a mí, dice el Señor. Dios ya lo sabe. Pero vamos a otra historia. Vamos al libro de Habacuc. Porque no se queda ahí. Bueno, usted sabe, gracias a Dios, Job fue restaurado. Ahora estamos hablando de un personaje, Job. Ahora le voy a hablar de un profeta y de una ciudad. El profeta Habacuc fue otro que no entendía lo que Dios estaba haciendo para el pueblo de Judá. El profeta Habacuc fue, o mejor dicho, vivió en la época en que hubo una gran corrupción nacional y aflicción, en el que la nación y la tierra estaba llena de violencia, de odio y de estallidos de maldad. Si usted lee el libro de Habacuc, usted lo va a comparar con los tiempos actuales, donde hay violencia, donde hay mucha maldad. Yo ayer estaba orando y haciendo un montón de cosas y se me venía ese versículo por el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, y comencé a decir, sí, la iniquidad está sobrepasando toda. ¿Aló? La iniquidad está, ¡pau, hermano! Está abierto ya todo ya. Ya todo está abierto, todo ya. Es increíble. Entonces, cuando vemos a Habacuc, capítulo 1, vaya a Habacuc. Habacuc está en la Biblia, ¿ok? Habacuc tenía una gran aflicción
en su alma, porque era el profeta de esos días, aunque fue contemporáneo de otros profetas muy famosos que tal vez los menciono más adelante, pero él estaba tan preocupado por esta ciudad de Judá, por el pueblo de Dios, que estaba tan, no entendía. Y entonces mire Habacuc 1:1 dice él, porque él clamaba, oraba, y mire, dice: profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. Y aquí habla él, dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Sabe qué pasaba? En los días de Habacuc, Babilonia iba, era, se había levantado y había comenzado a conquistar ciertas naciones e iba a conquistar Judá, al pueblo de Israel. Y Habacuc sabía que el pueblo de Israel había fallado, habían pecado, habían hecho la maldad, y por eso es que necesitaban ser reprendidos. Pero ¿sabe qué? Dios no los había reprendido hasta ahora. Y Habacuc sufría porque decía: Señor, disciplínalos, disciplina a tu pueblo. Porque él miraba la maldad que había en el pueblo de Dios. Él no entendía: Señor, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto asesinato? Señor, ¿por qué tanta corrupción? ¿Por qué? Y él decía: Señor, haz algo con tu pueblo. Y Dios no hacía nada. Y entonces él clama: ¿hasta cuándo, Señor? Te pido ayuda y tú no escuchas. Señor, te estoy diciendo que hay violencia y tú, Señor, no traes salvación. Verso 3: ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? ¿Por qué? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. O sea, nunca gana la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. O sea, los malos, los injustos le ganan a la justicia. Y Habacuc se cansó. Le decía: no es justo que yo estoy viendo la maldad que hay, Señor, que los impíos vienen y nos quitan, que los injustos vienen y oprimen al injusto. Estamos perdiendo. Haz algo. Haz algo, Dios. O estás muerto. ¿Qué pasa? Wow. ¿Y Dios cómo estaba? ¿Se enojó Dios con Habacuc? Para nada. Al contrario, cuando tú comienzas a clamar a Dios por algo donde hay injusticia, Dios escucha. ¿Aló? Le pongo un ejemplo, se me está durmiendo. Levanten la mano a aquellos que se están durmiendo. Ah, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Ok, cuatro se están durmiendo. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo tratado por los egipcios, ya 400 años, hermano, ya era suficiente. 430 dice otra parte de la Biblia. Ya estaban cansados ellos de estar haciendo adobes y lodo y esto ya. Y a pesar de eso, cuando, hermano, ya los iba a sacar a Moisés, les ponen más carga. Pero antes de eso, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Ayúdeme, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Solo dos saben lo que el pueblo de Israel hizo. Gritaron, clamaron: Señor, ya basta. Dice que gritaron, clamaron. Dios, ya son 400 años. Nuestros hijos son esclavos de este gran pueblo, de esta gran nación que era Egipto. Solo estamos construyendo sus ciudades. No crecemos para nada nosotros. Nos tienen oprimidos. Nos cobran los taxes y esto y lo. Mire. Y clamaron a Dios. Y cuando clamaron, ¿qué hizo Dios? Mm.
No se enojó con ellos. No dijo, ya cállense, se lo merecen. No, dijo, ajá, ya se cansaron, ¿verdad? Ok, ya voy a actuar. Porque Dios oye al justo. Dios oye al justo. Y nosotros somos justos. Porque la Biblia dice que por Cristo, usted y yo ya hemos sido justificados, aunque no lo creamos. Entonces, en el momento cuando usted esté pasando una angustia y usted clame a Dios, sepa que Dios está escuchando ese grito, ese clamor, esa agonía. Dios la está viendo. Y Dios va a actuar. Lo que le viene al mundo es cosa seria, hermano. Cuando el Señor ponga sus pies en el monte de los olivos y venga con nosotros y con sus ángeles a pelear por Israel, y después cuando Él se siente en su trono y comience a juzgar las naciones, eso va a ser serio, hermano. Cuando Dios diga, vengan acá todos los que han hecho esto, todos los ustedes que hicieron este oprobio, pobre esa gente, hermano. Cuando Dios juzgue, cuando Dios le diga a los reyes y a todos esos malvados, vengan para acá. ¡Ja! ¿Quién se va a poner delante de Dios? ¿Le van a tirar una escopeta, una con qué va qué? Eso va a ser triste cuando Dios les diga y los juzgue. No quiero ni pensarlo, hermano. Por todos los babies que mataste, por todos los abortos que aprobaste, por todo esto que hiciste, por todo lo que hiciste sufrir, por todas las mentiras y engaños. Ay, hermano, eso va a ser serio. El mundo no sabe lo que le espera. Dios es un Dios muy bueno, pero cuando Él va a juzgar, y sabe que Él dice en la Biblia que Él juzga con justicia. O sea, Él no va a juzgar con odio, Él va a juzgar con justicia lo que es. Hiciste eso y esto es lo que mereces. ¿Se imagina cuando comience a hablarles a los que traspasaron a su Hijo Jesucristo? Y cuando el Hijo esté ahí. Ay, pero usted y yo no vamos a sufrir eso, aleluya. No se asuste, pero más o menos. Usted y yo vamos a estar ya con el Señor, vaya. Pero es que ahorita es la cosa buena. Ahorita es cuando tenemos que prepararnos para lo que viene y ser fieles, porque, hermano, prefiero que me juzgue el Señor allá en el trono del Señor y no en el trono de Dios. Porque usted y yo vamos a ser juzgados por Cristo. ¿Sabía usted eso? Sí. Pero ya no para condenación, sino para recibir galardones, que va a ser triste también, ¿verdad? Pero ya que te digan a ti, que te comienza a decir, y te vas al lago de fuego por lo que hiciste. Ahí todos aquellos que se creían más que Dios y que tenían a la humanidad oprimida, ahí van a llorar, ahí van a saber lo que es, porque Dios va a actuar. Dice amén la iglesia. Ah, pero Habacuc sigue diciendo entonces. Interesante que Habacuc significa abrazar. Era un hombre que amaba a la iglesia, al pueblo, abrazaba a la iglesia. Era un hombre que significa el favorito de Dios, significa luchador por el bien de su país. Eso me gustó mucho. Búsquelo. Habacuc significa luchador para el bien de su país. Wow. Ya le dije, Habacuc fue un contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de Sofonías, de hombres bien fuertes. Ahí estaba Habacuc. ¿Qué pasaba con Habacuc? Habacuc era como nosotros. Nosotros queremos ver para luego creer. Nosotros queremos ver las cosas y después decir, ah, sí hay Dios. Habacuc quería ver. Él quería vivir por vista. Pero Dios le da una revelación a Habacuc más alta
de un extraordinario mensaje que iba a venir. Abra su Biblia en Habacuc, la tiene ahí en Habacuc, está en la Biblia, ya le dije. Capítulo 2 y verso 4 a la mitad dice: mas el justo. Y usted y yo lo hemos dicho muchas veces y está aquí en Habacuc, aquí fue donde salió. También lo leemos en Hebreos, pero el que escribió Hebreos lo sacó de Habacuc. Romanos también lo dice, Pablo también estudió Habacuc y lo sacó de ahí. Mas el justo por la fe. Podemos gritar, podemos decir un montón de cosas, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios dice, shh, shh, shh. Mas el justo por la fe. ¿Qué está diciendo? Tengan fe. Porque el justo, mi justo vive por fe. Y eso me ha traído a mi paz. Y a usted creo que le trae paz. Que usted y yo tenemos que estar viviendo en fe. Porque eso le agrada a Dios. Y porque lo dice la palabra de Dios. El justo por fe vivirá. No por lo que vemos. Sino que por lo que ya sabemos. Que aunque no lo miremos. Va a suceder. Esa es fe. Entonces ahora miremos, porque ¿sabía usted que Habacuc se queja con Dios también? Una de las preguntas, porque él estaba angustiado, ¿por qué la maldad de Judá se queda sin castigo? Judá había sido mala delante de Dios, habían hecho cosas malas. Y ahora este profeta dice, ¿por qué la maldad de Judá no es castigada? En otras palabras, ¿por qué Dios no disciplina a su iglesia? Es lo que estaba diciendo. Él estaba indignado. Básicamente lo que él está diciendo es, hey, ¿dónde está Dios cuando la injusticia está en desenfreno? ¿Por qué no haces algo al respecto? Señor, tú miras que la gente anda pecando, tú miras que aquel el hermano anda pecando y tú no haces nada. Tú mira, Señor. Mira, Señor, cómo anda la iglesia y tú no haces nada. Habacuc decía, mira, cómo anda Judá y tú no haces nada, Dios. Y me tienes aquí a mí de profeta, viendo todo esto. Y yo clamo a ti y tú no haces nada. Te digo, mira, ahí está el pecado, mira, ahí está la maldad, mira cómo se levanta y tú no haces nada. Entonces, ¿para qué estoy yo aquí? Eso decía Habacuc. Soy tu profeta y cuando voy a ti y te digo, Señor, ya viste lo que hizo este, viste lo que hizo la injusticia, viste lo que, y te lo digo, y tú no haces nada. Eso es lo que está diciendo aquí Habacuc. Estaba indignado. La segunda pregunta que hizo Habacuc fue, ¿cómo puede Dios justo utilizar los malvados babilonios para castigar a un pueblo más justo que ellos? Esto no lo entendía Habacuc. Porque después de esa pregunta, de la primera pregunta, Dios le contestó. Por eso tiene que leer el libro de Habacuc. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo he estado tranquilo, he estado callado, porque yo estoy trabajando algo. Voy a hacer algo, lea el libro de Habacuc. Voy a hacer algo que toda la gente se va a quedar admirada. ¿Lo quiere leer conmigo? Ahí está Habacuc. Vaya conmigo, no se me ponga triste. 1:5. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeráis si se os contara. Eso es de película. Hermano, por favor. Lo que está pasando en el mundo, ¿no siente usted como que fuera una gran película de terror? Para los que quieren ignorarlo, ignórenlo. Pero es una gran película de terror lo que estamos viviendo. Nunca habíamos visto esto. ¿Cómo la maldad se ha soltado? Y Dios dice, no se preocupen, miren, ya van a ver lo que va a pasar. Pero claro, Habacuc no sabía eso. Entonces Dios le dice a Habacuc, ¿sabes qué? Voy a mandar a los caldeos, y los caldeos es Babilonia. Voy a mandar a los caldeos para que opriman a Judá. Por eso es el cautiverio de los 70 años. Dios utilizó a Babilonia. Entonces Habacuc le reclama a Dios. Y miren lo que dice Habacuc.
¿Cómo tú, Dios, vas a castigar a un pueblo malo con otro pueblo más peor que ellos? Ese era el problema de Habacuc, la molestia. ¿Lo leyó conmigo o no lo leyó? Ahí está. Señor, tú eres un Dios justo. ¿Cómo tú vas a castigar a un pueblo malo con otro pueblo peor que ellos? Como que dice, ese no es buen ejemplo. ¿Qué te pasa, Dios? Y Dios le contesta, no te preocupes, porque ese pueblo yo ya lo preparé para que haga eso, pero al final yo castigaré a ese pueblo, porque Dios sabe todo lo que está haciendo. Habacuc estaba angustiado por lo que él estaba viviendo. Estaba abatidísimo por lo que él estaba viendo. Pero vamos a terminar en Habacuc 3:17. Porque a Habacuc le pasa un proceso. Él reclama, igual que Job. Lo que pasa es que no tengo tiempo para explicarlo todo, se me fue el tiempo. Pero Habacuc comienza a reclamarle a Dios. ¿Y por qué esto? ¿Sabe quién tenía también derecho, pienso yo, de reclamarle a Dios ciertas cosas? Jeremías. Jeremías fue escogido desde antes de que naciera para ser profeta. Profetizó por tantos años y nadie se convirtió. Jeremías gritaba, Jeremías le decía al pueblo, ustedes están en pecado, arrepiéntanse. Y nadie, Jeremías, Dios, ¿para qué me pusiste? Si yo les predico, si les digo y nadie me cree, nadie se convierte. Y Dios le decía, callado, usted siga haciendo lo que tiene que hacer. Porque yo sé lo que estoy haciendo. Habacuc 3:17, después de que él ve todo ese panorama, dice en su aflicción, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como la de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. ¿Sabe qué dijo Job? ¿Sabes qué, Señor? Habacuc, perdón, gracias. No me importa lo que está pasando. No me importa aunque no lo entienda. No me importa. No me importa aunque yo mire que el injusto hace esto o que aquel prospera. No me importa, Señor. Señor, no me importa aunque yo esté pasando esto, Señor. No voy a poner mi vista ahí. Aunque haya injusticia, aunque haya maldad, yo pongo mi esperanza en ti. Eso es el final. Aunque se esté derribando esto, aunque estén cerrando iglesias, aunque nos estén discriminando, aunque esté haciendo, Señor, yo sé que mi Redentor vive y que tú estás al cuidado. Ahí lo que Habacuc hizo fue totalmente depender de Dios. Aunque no haya comida, aunque no haya alimento, aunque no haya nada, aunque los campos estén muertos, aunque me quiten el trabajo, aunque pase lo que pase, yo sé que tú me vas a dar de comer. Ya no puedo depender de nadie. Se rindió. Y por último dice, el Señor es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como la de ciervas. Hermano, las ciervas son ágiles para subir los montes. Esto es significado de que usted y yo tenemos que subir a la presencia de Dios y ver desde ahí como Dios ve, no como nosotros miramos, porque mi justo vivirá por fe. Póngase de pie. Oh bendito Dios, gracias. Pase lo que pase, diga, pase lo que pase, yo confío en Dios. Mi esperanza está en Dios. Le traje esta palabra para que usted viera que en la Biblia pasaron cosas tremendas. Tal vez hay otras cosas que ni hemos visto que estamos viviendo hoy. Pero ¿sabe qué? Dios tiene ya el plan completo. ¿Y sabe qué es lo más lindo?
que Dios va a actuar. ¿Me está escuchando, hermano? Dios va a actuar. Dios siempre nos va a rescatar. Estamos en sus manos y de ahí nadie nos va a arrebatar. La Biblia dice: ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia, porque Él está edificando su iglesia. No tema más, no diga más, diga: en Él esperaré, porque Él hará cosa que no me imagino, cosa grande, porque Él es Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Bendice a tu pueblo, llévalos con tu paz y bendición. Y que esta palabra refuerce su vida, Padre, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, la paz de Cristo con ustedes.